Hola, viciosos de acá, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez os traigo algo que no había traído hasta ahora, que es la participación en el quincenal del grupo de usuarios de Telegram de Brico. Tenemos un grupo donde nos picamos entre nosotros con puntuaciones y tenemos un torneillo que cada 15 días ponemos un juego y el que mejor puntuación saca del juego, pues elige el siguiente. Y esta vez el amigo Lequio, que es el que nos ha dado cerilla en el anterior, pues ha elegido este Warriors Blade Rastan Saga Episodio 3, que es un juegazo que no tenía ni idea que existía. Desde aquí darle las gracias a Lequio, además de la enhorabuena, porque es un pedazo de juego, es un pedazo de juego, este juego de Taito de 1991. Y ya os digo que es la sucesión de Rastan. El segundo es un truño, gráficamente por lo menos, no he llegado ni a jugarlo. Y este tercero no sabía ni que existía. Y es una pasada, ya veis que lo primero que llama la atención es que es una panorámica 16:9, que no sabía ni que existían en aquella época. Y resulta que juntaba dos pantallas para verlo. Y vamos a jugar, vamos a ver qué tal se nos da. Lo primero que hay que decir que tenemos que elegir entre Rastan, entre Sofía o entre Dewey. Cada uno tiene sus características. Yo voy a jugar con Rastan, que tiene más poder y a mí se me hace un poquito más sencillo el avanzar. Según parece, jugar con Sofía es lo más indicado para pasarse el juego. Pero yo, como no soy jugador de un crédito, pues yo para sacar puntuación, con el único con el que saco es con este. O sea, con el que saco un poquito más de puntuación, no, tampoco nos vamos a volver locos, ¿eh? Bueno, pues aquí tenéis, esta es la primera pantalla, que es una pantalla de presentación, sin más, o sea, no tiene nada, ningún tipo de dificultad, nada más que lo que habéis visto. Enseñarnos un poquito los enemigos y ya está. Vamos allá, empezamos el juego, ahora sí empieza. Este es el primer... La primera pantalla, los juegos tiene cuatro mapas y luego cada mapa tiene dos pantallas. Entonces aquí tendremos que enfrentarnos aquí a esto, al pueblo, con su enemigo y luego iremos a una especie de barco. Bueno, pues una especie no, es un barco. Sin especie, o sea, es un barco sin más. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Y hombre, la primera alcantarilla, pues yo creo que la pasamos de sobra. Ese es un mago que nos va a ayudar en el momento que nos haga falta y le demos una patadita. Nosotros le damos una patada al mago y el mago, vais a ver, ¡epa! Ahí veis que nos echa una mano. ¿Cómo la he cagado, tío? No sé por qué he usado la magia ahí. Porque además la magia nos consume vida, tío. Ahí tenéis que nos ayuda convirtiendo a los enemigos en cualquier cosa. Ahí los ha convertido en ranas. Otras veces los convierte en bloques de hielo, otras veces en estatuas. Y ahora vamos tocados de vida, tío. No sé por qué vamos tan tocados de vida. Ahí tenéis. Las magias del mago que tienen la barra abajo, es mejor usarlo, porque llegados a un punto se pierde directamente. O sea, lo que no hayas usado lo vas a perder. Pero bueno. No sé por qué me ha dado tanto, pero bueno, venga, va.
Vamos a ver si tenemos suerte y nos colocamos en un sitio bueno para darle caña aquí a... Pues no, no hemos pillado el sitio bueno. Bueno, ¿y nos va a matar este enemigo o qué? No me lo creo. No me creo que esté a toque de muerte con este enemigo, tío. O sea, aquí tengo que llegar sin que me toquen ni una... Pero nada de vida, macho. ¿Eh? No es así. Pues no dio una... ni un duro por esta partida. O sea, que esta partida tenía que estar ahora mismo, pero hasta arriba de vida. No sé, no sé qué es lo que estoy haciendo hoy. Bueno, pues nada. Vamos a ver dónde llegamos, que no va a ser muy lejos viendo cómo estamos. Porque por aquí, que yo sepa, no me van a dar nada de vida. Encima me toca. Es que me están dando toques, tío. Es que estoy llevando toques que no es normal. Uf, la vida me ha dado un poco de vida. No doy un duro por esta partida, lo digo verdad, ¿eh? Joder, venga, hombre, venga. Venga. Aquí tendría que haber salido el mago. Lo que pasa es que voy tan mal de vida que no me ha dado el mago. Puf, como no tenga un poquito de suerte y me den algo de vida rápido, pero además tiene que ser rápido. Uf. Qué mal está esto. Aquí estos dos me tenían que haber dado algo también. Bueno. Uf. Uf. Qué mal. Qué mal. Qué mal. Ya te digo que no doy un duro. No doy un duro por esta partida, ¿eh? Vamos a ver si nos colocamos bien. Aquí es cuestión de darle caña a este para que nos toque lo menos posible, que va a ser muy poco o nada. Y ahí lo tenéis. No os compliquéis la vida. Ponerse ahí al ras, entre los dos piquitos de madera, te pones en el medio y ese es buen sitio para darle caña. Pero vamos, voy, que es una partida que da pena verlo. Pero da pena. Y ahora ya llega lo complicado. Esto ha sido... prácticamente es un paseo llegar aquí. Aquí espero que no me toquen mucho. Si os acordáis, este es muy parecido a lo mejor... si os dais cuenta al Sunset Rider, cuando va con el caballo. Oh, me están tocando demasiado. Sí. Venga. Oh, macho. Uf, me como hasta... Lo estoy haciendo fatal, ¿eh? Pero fatal, o sea, esta partida yo creo que es de las peores partidas que llevo jugadas. Pero con diferencia, ¿eh? Madre mía, no recargo nada de vida, voy a una pantalla malísima. Aquí con estos son tremendos. Estos te quitan vida en un momento, en cuanto te descuides. Ya me han quitado.
despacito. ¡No! Dios, cabrón. Venga, va, vamos a aguantar ahí, que no se me vaya ninguno para atrás. Ahí cargó todo de vida. ¡Uf! ¡Qué bien! La vida ha matado. Vamos a ir despacito. Pues os digo una cosa. Esta partida es la peor partida que he llevado hasta ahora. Y resulta que ahora pues se me ha puesto un poquito más de cara. Esta pantalla es muy jodida, ¿eh? O sea, para mí me resulta jodidísima. Vamos al mago. Mago, hijo, échame una mano. Venga. Hostia, llevar al mago aquí es algo ya. Es otra historia, ¿eh? Dale, coño, mago, cabrón. Uf, uf, uf. Vamos allá. Vamos ahí, mago. Uf. ¡Cabrón! ¡Dale! ¡Pero dale algo! ¡Dame algo, dame algo, dame algo de vida! ¡Uf! ¡No! Bueno, señores, hasta aquí hemos llegado. Esta es la participación que he tenido y espero que os haya gustado. Hemos llegado lo más lejos que hemos podido. Se va mal la partida. Ya veis que se complica un montón a partir de la tercera. Espero que os guste, que os haya gustado. Lo dicho, terminar bien el año. Cuidaros todos. Muy feliz año nuevo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Yo pongo el nombre. Nos ponemos los primeros en la máquina, que es lo primero que, como dice el Ekenbashi, es lo primero que tenemos que tener. Ser los primeros del juego en cada máquina. Y ahí tenéis. Que lo paséis bien. Un abrazo para todos. Feliz año, lo dicho. Y que el siguiente año empiecen a cambiar un poquito las cosas. Vayamos estando mucho mejor. Venga. Muchos juegos. Un abrazo para todos. Cuidaros. Chao, 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 chao.